quieres sacártela, no, no. Te traigo arte en el salón. La que tú quieras, hijo de la chingada. Pinche chamaco. Sí, yo creo que un encuentro esperado por la afición, ¿no? Y así como se los prometimos, así se los dimos. No importa que no sea una arena, que no sea un auditorio, que no sea un gimnasio, en donde sea, siempre que vayan al brazo de Oro Junior, se va a entregar al 100%. Al final, el doctor Caronte te echa a perder el peso. Sí, así es, yo creo que es un luchador que ya está olvidado, ¿no? Que ya está enterrado y quiere volverse a ver. Y qué mejor con el joven de moda. Pero Caronte, cuídate, porque mi momento ha llegado. Y es momento de defender el orgullo de los Alvarado. Y como te lo demostré, aquí fuera de cámaras, puedo solito, no necesito de un Alvarado. Así es, yo creo que al final del día fue el único que me dio la mano. Y creo que sí, si quiere y si gusta, podemos enfrentar a los Caronte. Así es que Tonalí, piénsalo muy bien. Y quiero la revancha, pero ahora en Naucalpan, porque creo que me merezco esa oportunidad por el campeonato. Prepárate, y prepárate más tú, Caronte, porque tu máscara es la siguiente. Así como cayó la de tu hermano Argenis con un joven, así va a caer la tuya, pero la tuya va a caer con el de moda.